Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanos, hermanas. Somos el Ministerio Musical Puerta del Cielo, colindancia de Veracruz y Puebla. Estamos en el estado de Oaxaca también. Y nos gozamos. Hermosa predicación, pues en verdad hay veces que no lo vivimos conforme la voluntad de Dios cada día. Y es muy hermoso escuchar el mensaje de Dios. Así que bendiciones, pues nosotros vamos a glorificar el nombre santo del Señor con estas hermosas alabanzas. Amén, gloria a Dios. Aleluya y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos se alimentaron con la palabra, amados hermanos? Amén. Yo creo que la palabra fue muy clara, ¿verdad? Dios bendiga la vida del siervo de Dios que nos compartió el mensaje, ¿verdad? En esa mañana. Aleluya. De igual manera, Dios bendiga la vida de cada uno de los siervos de Dios, ¿verdad? Que están presentes. Aleluya. Dios les bendiga grandemente. Por primera ocasión, hermanos, aleluya, nos sentimos muy contentos al estar en ese bello lugar. Amén. Aleluya. Y pues nos sentimos muy contentos y como lo acaba de decir aquí nuestro hermano Roberto, amén, aleluya. Venimos, todavía pertenecemos al estado de Oaxaca en un lugar llamado Rayalicona. Ahora sí que para más fácil o para ubicarnos más pronto, estamos a un lado de Tezonapa, Veracruz, hermanos, amén. Gloria a Dios. Y para nosotros es un gozo enorme al estar aquí en este bello lugar, aleluya, para alabar el nombre del Señor Jesucristo, amén. Que merece toda honra y toda gloria, amén. Gloria a Dios. Y queremos interpretar este bonito canto, amados hermanos, en lo cual viene basado en el libro de Juan 3:16, que dice, ¿sí se la saben? ¿Cómo dice? Unos cuantos solamente se la saben. A ver las hermanas, a ver, yo creo que sí, las hermanas sí se la saben completa. A ver, ¿qué dice ese versículo, hermanas? Aleluya, sí se la saben, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, eso es bonito, amén, gloria a Dios, aleluya. Y bueno, pues queremos bendecir el nombre del Señor con este bonito canto, amados hermanos, y aleluya, ahí sentadito escuchen y mediten la letra de este canto. Dice de la siguiente manera, aleluya. Un, dos. Aleluya. Todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a su nombre, gloria a Dios, alaba al pueblo. Todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la condena.
creación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A nombre de Cristo, gloria a Dios. ¿Están gozando? Aleluya, seguimos. Gloria a Dios, Cristo vive. Vamos a seguir continuando, amados hermanos. Y bueno, pues queremos hacerlo con otro bonito tema, amados hermanos. En lo cual, aleluya, hace un momento estábamos, ¿verdad?, leyendo el Salmos, amén. ¿Qué Salmo leímos, hermanos? Amén. A ver, ¿cuándo están atentos? A ver, los hermanos. ¿Qué salmos leímos con el hermano? Amén. ¿Y qué dice? Aleluya, amén. Yo sé que sí están atentos, ¿verdad? Aleluya. Bueno, pues queremos interpretar este bonito canto. Amén, aleluya. Gloria a Dios, que lo cual es titulado Mirad cuán bueno. Amén, aleluya. Gloria a Dios, Cristo vive. Dice este canto de la siguiente manera, mis hermanos, hermanos. Al estilo del ministerio musical Puerta del Cielo. Dice así. En su presencia. Claro que sí, mi ser.
delicioso es estar en armonía. Mira cuán bueno es estar los hermanos juntos, y cuán delicioso es estar en armonía. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Desde Sion te bendiga Jehová, y gozar en su presencia. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Desde Sion te bendiga Jehová, y gozarnos en su presencia. Y eso es para que se goce los hermanos de la iglesia. Póntense ahí. Aleluya. Gózate, Luis. Cristo vive, se están gozando, hermanos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, amén. Y pues de igual manera, amén, aleluya, nos sentimos gozosos. Amén, aleluya, al estar aquí alabando al Señor, amén, juntamente con ustedes en este bello lugar de Santa María. ¿Cómo? Yuconococo. Bueno, sí, batallamos un poquito en mencionar, amén, aleluya, pronunciar, aleluya, el nombre, pero bueno, aleluya, por la gracia de Dios, pues aquí estamos, ¿verdad? Aleluya, y bueno, pues vamos a entonar otro hermoso canto, amén, aleluya, aprovechando el momento, verdad, aleluya, el tiempo que tenemos, el espacio. Bueno, pues, aleluya, queremos entonar ese bonito canto, hermano, que yo sé que por ahí ya lo han escuchado, quizás en otras versiones, amén. Pero bueno, le hemos hecho unos arreglos y bueno, pues esperemos que, aleluya, se gocen con nosotros ese canto, amén. Dice, aleluya, alaba a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios. No sé en qué momento estés pasando, amados hermanos, amén. Amado hermano, amada hermana, amén, aleluya. Quizás a veces llega en un momento de, aleluya, de prueba en nuestras vidas, ¿verdad? En la cual a veces, como muchos dicen por ahí, a veces queremos tirar la toalla, ¿verdad? A veces en esos momentos nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Luego nos preguntamos, amén, aleluya, que quizás Dios no nos escucha. Pero déjeme decirle una cosa, amado hermano, amén, que aunque estés pasando pruebas y lucha, amén, tú sigue alabando a Dios, amén. No importa en qué situación estás pasando, amén, alaba a Dios, aleluya. Dice este canto de la siguiente manera, amados hermanos, alaba a Dios. Un, dos, tres, cuatro.
esperar lo que Dios irá a hacer. Sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. ¿Cómo dice? Entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Es hora de vencer. ¿Cómo dice? Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. A sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. ¿Cómo dice? Su nombre sea la gloria, amén. No sé qué tiempo tenemos, hermano, amén. Aleluya, el tiempo, hermano. Un tema más, ok, amén. Aleluya, bueno, pues vamos a entonar otro último canto a mi amado hermano. Y bueno, pues yo creo que más tardecita, no sé, amén, aleluya. Vamos a seguir, amén, aleluya.
¿Qué le parece si se pone de pie, amados hermanos? Y vamos a entonar un hermoso canto que quizás ya se... Aleluya, sí se la saben. Amén. Aleluya. Hablábamos, ¿verdad? Aleluya. De, amén, aleluya. Aquí el siervo de Dios, ¿verdad? Hablaba, amén, aleluya, del pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿verdad? Aleluya. De todo de lo que ha pasado, de lo que han vivido, amén. Y de todo el tiempo atrás, ¿verdad? Aleluya. Pero también dice en una parte de la Escritura, amén, que el pueblo de Israel... daban siete vueltas, amén, dieron siete vueltas, ¿a dónde? A los muros de, aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué pasó después, hermano? Amén, sí se la saben. Esos muros, ¿qué les pasó, hermano? Se cayeron, ¿verdad? Aleluya, aleluya, Cristo vive. Y vamos a entonar este bonito canto en lo cual es titulado Los muros caen, amén. Gloria a Dios y a su nombre. ¿Ya se cansaron? Claro que no, hermano, amén, porque esto apenas se está poniendo bueno, amén. Dice este canto de siguiente manera, mis amados hermanos: los muros caen, dice así. Hermanos, aleluya, esta fue nuestra primera participación, amén, aleluya, gloria a Dios.
Seamos sinceros, hermanos. ¿Cuántos tienen hambre? ¿No tienen hambre? No, pues nosotros ya, hermano. Dice el hermano que todavía no llegan las tortillas, pero bueno, hay que esperarnos un rato. Amén, otro poco más. Amén. Ahí nos avisa cuando llegue, hermanos, para pararle. No se crean, hermanos. Amén. La gloria es para Cristo, hermano. Hay que estar alegre, hay que estar contento, ¿verdad? Porque estamos de fiesta, ¿amén? Sí, sí. A ver, que levante la mano el que esté triste. Ay, ay, ay. Eso es todo. Amén. Gloria a Dios. El niño solamente dice, levantó la mano. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir continuando. Vamos a... Aleluya. A ver, por ahí, por favor, ingeniero, si nos puede abrir tantito el bajo. Y aquí las percusiones. Por favor. Los teclados también. La percusión, por favor. El uno. Ahí está. Así es, aleluya. El cable está aquí. Sí. Que le mutee tantito el Yamaha para poder cambiar los cables. Wow. Bueno, aleluya. A veces es un poco complicado, hermanos, a veces estar así, ¿verdad? A veces diferentes ministerios. Y pues a veces sí es un poquito complicado, batalloso estar sacando cable, metiendo cable y todo. Pero bueno, pues ¿qué le podemos hacer, verdad? Dijeran por ahí es parte del show. Pero aquí no hacemos show, amén. Aquí estamos alabando al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Gloria a Dios y a su nombre. Aleluya, a ver, ¿quién vive? A ver, las puras hermanas, ¿quién vive? Los varones, ¿cómo dice? ¿Quién vive? Aleluya, que resumbe todo por allá, por todos esos tramos de allá, hermano, donde se logran ver las casas. Amén, que se escuche fuerte todos. ¿Quién vive? Ay, ay, ay. A ver, ¿dónde están los niños? A ver, ¿quién vive? Gloria a Dios, ya se fueron a comprar por allá talentos los niños. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a alabar al Señor con ese bonito canto, amados hermanos, en lo cual es titulado Tú eres mi vida. Amén, aleluya. Gloria a Dios, es un canto nuevecito, amados hermanos, que próximamente, aleluya, ya estará disponible ahí en las redes sociales, en las plataformas, amén, aleluya, de YouTube. Y pues igual, hermanos, síganse gozando, hermanos, ya que se está transmitiendo en vivo, aleluya. Ahí cuando le enfoquen la cámara, hermano, pues aviéntele una sonrisa colgate, como dicen por ahí, amén, aleluya, una sonrisa angelical. Dice este canto de la siguiente manera: tú eres mi vida.
existir. Tú eres mi vida, tú eres mi todo, eres la razón de mi existir. Mi vida entera la pongo ante ti. Jesús, tú eres mi vida. Jesús, mi razón de vivir. Jesús, tú eres mi vida. Jesús, yo te seguiré. Mi vida la pongo a tus pies y mi alma anhela de ti. Contigo yo puedo vencer, sé que un día contigo estaré. Mi vida la pongo a tus pies y mi alma anhela de ti. Contigo yo puedo vencer, sé que un día contigo estaré. A su nombre, gloria a Dios, aleluya. ¿Se están gozando? Amén, aleluya. Vamos a entonar otro bonito canto, amados hermanos, así rápidamente, aleluya. Este canto con la voz de nuestro hermano Roberto, aleluya, en lo cual es titulado El gran sacrificio que Jesús hizo, amén, aleluya. Amén, así es. Sabemos, mis amados hermanos, que Jesucristo hizo un gran sacrificio por todos nosotros. Por eso ahora estamos aquí bendiciendo su santo nombre, porque ha hecho grandes cosas con nosotros también. Y esta hermosa alabanza titulada El gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Se contemplaba una lenta muerte de tres varones crucificados. Uno de ellos era Jesús. Luego un día por la tarde se contemplaba una lenta muerte de tres varones crucificados. Tu vida diste por mí. Jesús, tú pagaste todo, no te importó el dolor, tu vida diste por mí. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que hiciste por todos nosotros. El gran sacrificio, mi Señor. Pagando Cristo por nuestras culpas, azotado, ensangrentado, diciendo Padre, perdónalo. Como cordero al matadero, pagando Cristo por nuestras culpas, azotado, ensangrentado, diciendo Padre, perdónalo. Jesús, tú pagaste todo, no te importó el dolor, tu vida diste por mí. Jesús, tú pagaste todo, no te importó el dolor, tu vida diste por mí. Y un saludo a todos los siervos de Dios
el pueblo de Dios que están aquí reunidos. Aleluya, gloria a Dios. Jesús, tú pagaste todo, no te importó el dolor, tu vida diste por mí. Jesús, tú pagaste todo, no te importó el dolor, tu vida diste por mí. Gracias, gracias Señor, por todo lo que hiciste allá en la cruz. ¡Aleluya! Jesús, tú pagaste todo, no te importó el dolor, tu vida diste por mí. Jesús, tú pagaste todo, no te importó el dolor, tu vida diste por mí. Dios, el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, amén, por ti y por mí, amados hermanos, amén. Aleluya. ¿Cuántos quieren seguir escuchando más alabanzas? A ver, que levante la mano, amén, aquel que quiere seguir escuchando. Ay, 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 híjoles, no hubiera preguntado. No se crean, hermanos, amén. ¿Se están gozando, hermano? ¿Les gustan los cantos que traemos? Amén, es para el Señor, amados hermanos, aleluya. Y bueno, pues como le decíamos hace un rato, amén, para nosotros es un gozo enorme de estar aquí con ustedes por primera ocasión. Nos sentimos muy contentos, muy bendecidos, amados hermanos, aleluya. Si usted desea seguir escuchando, amén, nuestros cantos, amén, aleluya, nos pueden seguir en las redes sociales, hermanos. Ahí en el Facebook tenemos la página oficial, que es Puerta del Cielo de Real Icona, Oaxaca, amén, aleluya. Por ahí nos pueden seguir, amén. Luego ahí de repente transmitimos igual, aleluya. Y bueno, para cualquier otra actividad que nos quisiera usted invitar, amados hermanos, para bodas, 15 años, aniversarios, aleluya, campañas, estamos a la mayor disposición para el Señor y para ustedes, amén. Ahí nos pueden contactar en las redes sociales, ahí están los números telefónicos, amados hermanos. Y si gustan también lo pueden hacer, hermanos, ahí tenemos unas tarjetitas ya sin más adelantito. Por ahí usted desea información para cualquier actividad, hermanos, pues traemos tarjetas también. Aleluya, discos, la verdad no traemos, hermanos, ni memorias. Pero bueno, aleluya, todo fue de momento y pues la verdad no nos dio tiempo ni de traer discos. Ahora sí que se los debemos. Pero bueno, por ahí en las redes sociales los pueden escuchar, en el YouTube, en el Facebook, ahí, hermanos, ahí nos pueden escuchar los cantos de Puerta del Cielo. Mientras seguimos con más alabanzas. Y bueno, pues queremos hacerlo, aleluya, con este bonito canto, lo cual es titulado Grandes y maravillosas son tus obras. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. Dice este canto de la siguiente manera, amados hermanos. Grandes y maravillosas son tus obras. Dice así.
las naciones te adorarán. Oh Señor, te canto de quien no le adorará, ¿verdad? Si solamente Él es santo, amén. Él es digno de merecer toda honra y toda gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo, amados hermanos. A su nombre sea la gloria. Amén. Seguimos continuando, amén. Aleluya. Seguimos con otro hermoso canto, amén. Aleluya. A ver cuándo ya se cansaron. ¿Ya se cansaron? Yo creo que ya, porque ya no dicen nada. Ya tienen hambre, hermano. O ya tienen hambre. Ahora sí ya tienen hambre. Amén. ¿Qué les parece si se pone de pie, hermanos? Canten con nosotros un hermoso canto. Amén, aleluya. Así para desentumirse un poco, ¿verdad? Porque luego estar sentado un buen rato se cansa, hermano. Amén. Póngase de pie, amén, aleluya. Estírese, amén. Y para darle bonito ahorita, vamos a entonar un hermoso canto que yo sé que ustedes conocen. Aleluya. Ese canto dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Amén. ¿Sí se la saben? Aleluya. A ver, yo creo que la mayoría no lo sabemos, ¿verdad? Es un canto muy conocido en el ámbito cristiano, hermanos. Amén. Aleluya. Y bueno, pues aleluya. Si gustan acompañarnos con sus palmas, amén, aleluya, lo puede hacer. Amén. Aleluya. Dice este canto de la siguiente manera: si tuvieres fe, dice. Como un grano de mostaza. ¿Cómo dice? Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe. Escucha. Eso. Más fuerte dice. Tú le dirías a esa montaña. ¿Cómo dice? Muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña. ¿Cómo dice? Muévete. Esa montaña, ¿cómo dice? Se moverá. Y esa montaña, se moverá, más fuerte, hermano. Y esa montaña, se moverá, y se moverá. Esa montaña, se moverá, y se moverá. Si tú eres.
Monte Sinaí. Aleluya. En su 50 aniversario. Aleluya. Al lado del pueblo. Hermanos de Paso del Macho, aleluya. Y dice esa montaña. Su nombre gloria y a su nombre gloria y a su nombre gloria. ¿Y quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Y quién es el que viene? Cristo es el que viene. Y a su nombre gloria y a su nombre gloria y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria y a su nombre la gloria y a su nombre gloria y a su nombre gloria y a su nombre la gloria. Aleluya. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Aleluya. La gloria es para Cristo. Vamos, hermano. Pueden tomar su lugar. Aleluya. Pueden sentarse. Amén. Ahora sí, no sé qué información nos dan, hermano. ¿Seguimos? Aleluya. Seguimos. Bueno, pues amén. Bueno, pues que es verdad. Hay que aprovechar el espacio, hermano, del tiempo que nos dan. Amén. Porque pues viajar más de 10 horas, ¿no? Pues sí está pesado el viaje. Y para venir a cantar un canto o dos, ¿no? Pues como que no, ¿verdad? Aleluya, la gloria es para Cristo, hermanos, amén. Aleluya. Bueno, pues vamos a, aleluya, seguir con un bonito canto, hermanos, aleluya, que ha sido de mucha bendición y pues ha circulado en las redes sociales. Este canto, aleluya, le hemos titulado México comprado con la sangre de Cristo, amén. ¿Cuándo creen que en Santa María, aleluya, es para Cristo, amén? Muy poquitos. A ver, ¿cuándo lo creen? Aleluya, Cristo vive. Esperemos que se gocen, amados hermanos, aleluya. Y que pues se la estén pasando muy bonito en este día, amén, aleluya. Los 50 aniversarios, amén, de la iglesia, aleluya, anfitrión, aleluya. Gloria a Dios. Y esperemos que, amén, aleluya. Pues esperemos que no sea la primera ni la última, ¿verdad? Esperemos venir en otra ocasión más, amén. Gloria a Dios, Cristo vive. Dice este canto de siguiente manera: México, comprado con la sangre de Cristo. Dice así. Jesucristo, Él te da paz, alegría, el amor y te da fe. Quiero saber si algún día te hablaron de Él. ¿Cómo te hablaron? ¿Qué te dijeron? Compárteme. Quiero saber si conoces la verdad de Jesucristo. Él te da paz, alegría, el amor y te da fe. Quiero saber si algún día te hablaron de Él. ¿Cómo te hablaron? ¿Qué te dijeron? Compárteme. México ya fue comprado
de Jesucristo. Ahora es libre del pecado, ya es perdonado. México ya fue comprado con la sangre de Jesucristo. Sangre del Cordero. Aleluya. Quiero saber si conoces la verdad de Jesucristo. Él te da paz, la alegría, el amor y te da fe. Quiero saber si algún día te hablaron de Él. ¿Cómo te hablaron? ¿Qué te dijeron? Compárteme. México ya fue comprado con la sangre de Jesucristo. Ahora es libre del pecado, ya es perdonado. México ya fue comprado con la sangre de Jesucristo. Ahora es libre del pecado, ya es perdonado. México comprado con...